jóvenes es la sección 8.2. Vamos a anotar. Sección 8.2. La página es la 548. Acuérdense que en la motivación llegamos a lo siguiente, que si tenemos una superficie generada por una curva de la forma y igual a f de x, el área está dada por la integral de hasta b de 2pi y por la raíz cuadrada de 1 más dy en dx al cuadrado dx. Y hay otras fórmulas en el caso de que se gire con respecto al eje y. Bien, jóvenes. Entonces, y los ejercicios se encuentran, les digo ahorita la página, 552, los ejercicios. La página 552. Bien, si gustan empezamos con el número 1. Bueno, la primera serie de ejercicios dice, escriba pero no evalúe una integral para el área de la superficie de revolución obtenida al girar la curva alrededor del eje dado. Mejor empezamos del 5, porque en el 5 dice, calcule el área de la superficie de revolución obtenida al hacer girar cada una de las curvas siguientes alrededor del eje X. ¿Vamos bien? Entonces empezamos con el número 5 de la página 552. 5. Entonces es y igual a x cúbica y 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Entonces, jóvenes, aquí tienen una curva. Bueno, un segmento de curva, podemos hacer un bosquejito de la gráfica, eje X, eje Y, la curva es más o menos así, en el intervalo 0, 2. Aquí está el punto de coordenadas 2,0 y esto es 0,0. Esta curva, jóvenes, la van a girar alrededor del eje de las X. Al girarla, generan lo que se llama una superficie de revolución. Lo que deseamos hacer ahora es calcular el área de esa superficie de revolución. Según lo que hemos visto, el área se define como esta integral. Entonces, aplicamos la definición. Se requiere la derivada de y con respecto a x y elevarla al cuadrado. Vamos a evaluar algunas de las cuestiones que están aquí. Jóvenes, si y es igual a x cúbica, ¿cuánto vale la derivada de y con respecto a x? 3x cuadrada. Y luego dice que se eleve al cuadrado. Por lo tanto, dy en dx al cuadrado, ¿cuánto vale? 9x. Muy bien. Y ahora sí, la raíz cuadrada de todo esto será 1 más 9x cuarta. Ya podemos sustituir. ¿Cuál es entonces el área de esta superficie de revolución? La integral, díganme, ¿de dónde a dónde? De 0 a 2. Muy bien, de 0 a 2. De 2pi y, ¿quién es y? 2pi y, jóvenes. X cúbica. ¿Qué sigue? La raíz cuadrada. De 1
más 9, x cuarta, de x. Muy bien. Y ya tenemos una integral. Necesitamos ser unos expertos. Yo creo que le vamos a dedicar un buen rato a las técnicas de integración, porque han surgido algunas dudas. Entonces, para que ya no haya tantas dudas, después del examen, nos dedicaremos un buen rato a calcular ciertas integrales. Ya lo estamos haciendo, pero necesitamos un poco más. ¿Cómo se integra esto, jóvenes? ¿Qué métodos hemos visto para integrar? El de sustitución, el único. Muy bien. Entonces, calculamos una primitiva de 2πx cúbica por esta raíz. Podría hacerse con el método de sustitución la integral definida. Pero bueno, primero calculemos la integral indefinida de esta función. 1 más 9x cuarta. O también le podemos llamar antiderivada o solución de la ecuación diferencial y' igual al integrando. ¿Cuál es el cambio de variable que se ocurre aquí? Hacemos u igual a 1 más 9x cuarta. ¿Quién sabe qué símbolo es esto? 1 más 9x cuarta. ¿Cuánto vale la diferencial de u, jóvenes? 36x cúbica de x, ¿verdad? Bien, podemos completar esto. ¿Y qué va a quedar? 2pi entre ¿quién? Entre 36 de la integral de raíz de 1 más 9x cuarta y multiplicamos por 36x cúbica de x. Me dicen si vamos bien. Ah, está el x cúbica, falta 36, multiplicamos por 1, es decir, 36 entre 36, y de esa manera está completa. Expresada esta integral en términos de u, ¿cómo queda? 2pi entre 36, ya se pudo haber aquí simplificado. ¿Integral de quién en términos de u? U a la 1 medio de u. Muy bien. Y una primitiva de esta pi entre 18, una primitiva de u a la 1 medio. U a la 3 medios, como dicen, por 3 medios. ¿Vamos bien? Y en términos de x, vamos a simplificar aquí 2 entre 18, un noveno por 3, pi entre 3 por 9, 27, que multiplica, ¿quién es u? Voy. Más 9x cuarta elevado a la 3 medios. Y aquí nos faltó una más c, ¿verdad? Sí, dime. Ahí no es solo un pi. En el de a cuando puse el pi sobre 18. ¿De dónde sale el otro 2? Cancelé este. 2 entre 36 se simplificó y es 1 entre 18. Ajá, es que ahí le puso 2. Sí, porque cuando se integró u a la 1 medio, me dijeron que es u a la 3 medios. 3 y puse el 2 aquí. ¿Vamos bien? Bien, jóvenes. Ya calculamos todas las primitivas de esta función. Podemos tomar la que ustedes gusten. ¿Cuál tomamos? ¿Cuando la constante vale? 0. Muy bien. Y entonces, ¿cómo queda esto? Pi entre 27, que multiplica a 1 más 9x cuarta elevado a la 3 medios. Esto evaluado entre 0 y 2. A ver, jóvenes, ¿cuánto vale esto en 2? 2 a la cuarta. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Y 16 por 9? ¿Su tabla del 16?
No, no, ¿cómo es posible? ¿Cuánto vale? 144. ¿Más uno? 145. ¿Habrá raíz cuadrada de 145? No, ¿verdad? Exacta, claro que sí hay. Muy bien, entonces podemos dejarlo indicado. Dijeron que es pi entre 27, que multiplica a 145 elevado a la 3 medios, menos esto evaluado en cero. ¿Cuánto es esto evaluado en cero? 1. Y ustedes ahí en su calculadora pueden obtener un valor aproximado del área de esta superficie. Por favor, díganme más o menos cuánto es 145 elevado a la 3 medios. Y con eso se termina el ejercicio. Vamos con el 9. Y igual a seno de X. De 0 a pi. Interesante curva, ¿no? Y igual al seno de X. De 0, menor o igual que X, menor o igual que pi. Bien. Yo creo que aquí podemos escribir directamente la definición para hallar el área de la superficie de revolución. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? ¿De dónde a dónde voy a integrar, jóvenes? De 0 a pi. Todo mundo tiene que tener claro esto. De 2pi, si quieren el 2pi, lo ponemos fuera. ¿Quién es Y? Seno de X. De la raíz cuadrada de 1 más la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Coseno. ¿Elevado al cuadrado? Coseno cuadrado. Coseno cuadrado. De X de X. Entonces ya está completo, ¿no? Otra vez. ¿Qué método usamos para evaluar, para calcular una primitiva de esta función? Pero bueno, podemos utilizar una identidad. 1 más coseno no es coseno. Hay una identidad. No, pero tal es. Pero es menos. Sí, es uno menos. Pero que seno cuadrado más seno cuadrado. Ah, sí, está bien. Entonces, ¿a qué es igual? Sí, entonces cambio de valor. Por eso, ¿pero qué hago? ¿Qué? Ah, sí, pues sea 1 más coseno cuadrado. Si hago u igual a 1 más coseno cuadrado, la derivada del coseno cuadrado sería 2 veces el coseno por el seno. A ver, jóvenes. A ver, ¿algo se les tiene que ocurrir? ¿Cómo vamos a calcular esa integral? Jóvenes. ¿Podemos hacer u igual a coseno de x? ¿A lo mejor ayuda? ¿Ayudará? Vamos a ver si es cierto. Si u es coseno de x, ¿cuánto vale de u? Menos seno de x, ¿no? Y entonces una primitiva. Le vamos a quitar el 2pi por el momento y ponemos 1 más el coseno cuadrado de x a la 1 medio de x. Y entonces, ¿esto cómo queda, jóvenes? 1 más, aquí si u hicimos coseno de x, ¿cómo queda esto? 1 más u cuadrada. ¿Qué más? A la 1 medio.
¿Qué más? Menos de U. ¿Y ahora qué hacemos? Ya hicimos un cambio de variable. ¿Otro cambio de variable? No, podríamos hacerlo, podríamos intentar. ¿Qué se ocurre? Cuando está 1 más u cuadrada, jóvenes, conviene 1 más tangente, ¿verdad? Cuadrada. ¿Por qué? Porque 1 más tangente cuadrada, ¿quién es igual? A secante cuadrada. Y si está la raíz cuadrada, parece que se puede simplificar. Entonces, a ver, hagamos otro cambio. U igual a ¿qué dijeron? A tangente de V, por ejemplo. Y de U, ¿a quién es igual? Secante cuadrada de B, ¿no? De B. Hasta allá vamos bien. Muy bien. A ver, entonces, jóvenes, vamos a ver, vamos a escribir esta integral en términos de B. ¿Qué queda? Raíz cuadrada de 1 más tangente cuadrada de V. Y en lugar de U, ¿qué escribo, jóvenes? Y en lugar de DU, ¿qué escribo? Secante cuadrada de V de B. Pero dijimos que 1 más tangente cuadrada, ¿quién es igual? Secante cuadrada. Y la secante cuadrada, la integral de la raíz cuadrada de secante cuadrada, ¿quién es igual? A secante, porque es positiva, ¿no? Y entonces, ¿qué queda? Secante cúbica de B, de B. ¿Hemos logrado algo o todavía nada? Nada. Bien. Vamos a continuar, no es posible. Secante cuadrada. Secante cúbica de V es igual a la derivada de la secante más integral de la secante. Es tangente. No, necesitamos algo más. Secante cuadrada es 1 más tangente cuadrada. Sí. ¿Suena bien? Bueno, vamos a continuar. ¿Está bien esa idea? Descomponemos secante cúbica, así como aquí. No hace falta que multiplique, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo con calma. Dejamos secante de V por secante cuadrada de V, de B. Y en lugar de secante cuadrada, secante de V, y en lugar de secante cuadrada, escribimos 1 más tangente cuadrada. ¿Vamos bien? Calcula dB. Y esto es menos la integral de secante de V de B menos la integral de secante de V por la tangente cuadrada de V de B. Y a ver, ¿a qué les conduce? Me van a decir, sustituye tangente cuadrada por 1 más secante cuadrada y no llego a nada, ¿no? No, pero tangente cuadrada la puedo componer como seno cuadrado entre coseno cuadrado y la secante como 1 entre coseno. No. Podríamos hacer eso, más identidades y más identidades. Miren, yo creo que es un ejercicio que requiere que aprendamos integración por partes. Dime. ¿Por qué no hizo un cambio de variable ahí en 1 más u cuadrada? Porque se lo voy a escribir en 2pi. Y cuando le derivas. A ver aquí. Cuando hice u igual a tangente de v, ¿aquí estás hablando? Ajá, 2pi afuera de la integral. Y cuando deriva 1 más
¿Y el U de dónde la construimos? A ver, vamos a hacer lo que dice el compañero, a ver, de aquí para acá va, ¿está bien? Pero el 2pi no nos afecta, ¿no? No, pero ¿qué derivo? No me sirve. Pero aunque hagas eso, una variable, a la hora de derivar, se requiere que haya U. Vamos a ver, el 2 no hay problema, podemos multiplicar y dividir por 2. ¿Bien? Y entonces, si hacemos una nueva variable a todo esto, por ejemplo, V igual a 1 más U cuadrada, U al cuadrado, ¿verdad? ¿Prefieres hacer esto, B igual a 1 más U cuadrada? Entonces tú dices, DB es igual a 2U por DU, y el problema está donde esté el U, aunque tenga el 2. Buen intento, buen intento. No sé si es, entonces hay problemas, ¿verdad? No, jóvenes. Esto requiere un poquito, otro método, el método de integración por partes. Rápidamente, ¿recuerdan qué cosa es la diferencial de un producto? De U por B, es U de B más B de U. Y calculando la integral de B de U o de U de B, como quieran, no sé qué es lo que prefieran, U de B es igual a U por B menos la integral de B de U. Este es un nuevo método de integración que se llama integración por partes. Cuando haya un producto, así se integra. Les voy a hacer unos ejemplos para que se aclare este método. Supóngase que me dicen, calcula la integral de x por e a la x de x. Entonces, una parte de aquí tiene que ser u y la otra parte de b para poder aplicar esta fórmula. Si esta integral b de u es más fácil de evaluar, pues entonces tiene ventajas usar este método. Jóvenes, ¿hacemos u igual a quién? E a la X. Bueno, vamos a cometer todos estos errores para que vean que no conviene. Y entonces, ¿DU quién es? E a la X de X. ¿Y quién será DB? ¿Quién será DB, jóvenes? X de X, ¿no? ¿Y quién será V? X cuadrada entre 2, ¿sí? Y entonces uno dice, el resultado es U por B, o sea, X cuadrada entre 2 por E a la X. ¿Me van siguiendo ahí? Menos la integral de B, X cuadrada entre 2 por DU, que sea la X de X. ¿Qué pasó con la integral? ¿Se simplificó o se complicó? Se complicó. Quiere decir que esta elección fue muy mala. Tenemos otra oportunidad. ¿Cuál es otra elección? ¿Hacemos U igual a quién? No, estamos en este ejemplo. Estamos en este ejemplo. Ya vimos que esto nos condujo a una complicación. Entonces, ¿hacemos U igual a quién? A X. Si con la otra falló, ¿y DU a quién será igual? A DX. ¿Quién será DB, jóvenes? E a la X de X. ¿Y quién será B, V?
e a la x. Aplicando la fórmula de la integración por partes, esto tiene que ser igual a u por b, que es x por e a la x menos la integral de b, que sea la x de x. Jóvenes, ¿se simplificó? Sí. Sí, esto. ¿Y el resultado qué cosa es? X e a la x menos e a la x más una constante. ¿Vamos bien? Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Y una vez que digan, ya quedó claro el método de integración por partes, regresamos a nuestro problema. Regresamos a nuestro problema. A ver, jóvenes, vamos a calcular la integral de x cuadrada por e a la x. Si al elegir u el polinomio se reduce en 1 el grado, eso es lo más conveniente. ¿Quién hacemos u? X cuadrada. ¿Quién es de u? ¿Quién es? 2x de x. ¿Quién es de b? E a la x de x. ¿Quién es v? E a la x. Aplicando. Esto es x cuadrada por e a la x menos la integral de b de u, o sea, dos veces x e a la x de x. ¿Vamos bien? Pero ya sabemos este resultado. ¿Quién es? X cuadrada e a la x menos dos veces, ¿cuánto vale la integral de x e a la x? X e a la x menos e a la x más c, ¿verdad? ¿Vamos bien? El 2 no nos importa multiplicar a la c. Si quieren, ponemos una constante c1 aquí y a la hora de multiplicar por 2 tenemos una constante. Jóvenes, esto es x cuadrada por e a la x menos 2x e a la x más, ¿sí es más? 2 e a la x. Bueno, ahora observen algo bonito. Vean, aquí está x cuadrada. ¿Quién está aquí? ¿Qué cosa es 2x? ¿Su derivada o no? ¿Y aquí quién está? Su derivada. Una con más, menos y más. Entonces esto lo podemos hacer así de elemental, de primaria. Podemos, si quiero integrar x cuadrada por e a la x, coloco x cuadrada por aquí y por aquí e a la x. Empiezo a derivar x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x cuadrada? 2x. ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Y cuál es la derivada del 2? 0. Aquí, ¿cuál es la integral de e a la x? La integral de e a la x. E a la x. ¿Y la integral de e a la x? E a la x. Entonces dice, ¿sabes qué? Multiplica este por este y este por este. Los que vienen de aquí para acá, el primero con signo más, el otro con signo menos y el otro con signo más. Entonces, si me dicen cuánto vale la integral, pues yo tendría que decir, pues x cuadrada por e a la x menos 2x e a la x más 2 a la x. ¿Me expliqué? A ver, hagamos x cúbica. Vamos a ver si es cierto. Hagamos esto. Recuerden que estamos pendientes aquí. A ver, jóvenes. Queremos integrar. Le pueden poner el coeficiente que quieran, 5x cúbica, no importa. Pero está claro que como el 5 sale, es suficiente poner x cúbica por e a la 2x. ¿Les parece bien? Si el día del examen viene una integral de este estilo, imagínense
si aplican la fórmula que se dedujo, la fórmula de la integración por partes, se llevarían a lo mejor 15 minutos, pérdida de tiempo. Con la explicación que estoy dando, ¿qué pongo aquí en una? Y de este otro lado. Y ahora, empezamos. Con el x cúbica, ¿qué hago? X cuadrada. Y sigo. 6x. 6. 0. Integral de a la 2x. E a la 2x por un medio. ¿Sí? Con cuidado, porque si se equivocan, bueno, se echan a perder todo. Integral de esto. Un cuarto. E a la 2x. Integral de esto. Un octavo de E a la 2x. Y el otro, por si me hace falta. 1 entre 16 por E a la 2x. Pasamos esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto. Sí, hizo falta. ¿Qué signo le pongo aquí? Aquí. Menos. Aquí. Más. Aquí. Menos. Entonces, ¿cuál es el resultado? Un medio. Y podríamos sacar E a la 2x como factor común, pero vamos a dejarlo así para que ustedes puedan reproducir estos otros ejemplos. Un medio de x cúbica por E a la 2x. ¿Qué sigue, jóvenes? Menos. Menos. Díctenme, por favor. Aquí está un número. 3/4. ¿De quién? De x cuadrada por E a la 2x. ¿Qué sigue? Más 6 octavos. ¿Cómo puedo expresar el 6 octavos con reducción? 3/4. ¿De quién? De x E a la 2x. Finalmente, 6 entre 16, le sacamos mitad. ¿Y qué queda? Octavos, ¿de quién? Más C. Hemos terminado. Hacen en su casa la integración por partes y se dan cuenta que obtienen este resultado. Sí, dime. Entonces, ¿toda integral que se puede hacer por integración por partes se puede hacer por ese método? No. Aquí, gracias a que llegamos al cero. Pero si tú tienes otro producto y derivas, difícilmente llegarás al cero. Pues ya no se puede. Entonces hay que pensar otra forma de resolver el problema. Por eso tienes ese procedimiento general. Este es un caso como particular que tiene ventajas de tabularse. Por eso te dije, observa lo que obtuve a la hora de ir integrando por partes. Eso es muy importante, que cada vez que hagan un ejercicio vayan observando. Aquí dije, pues fíjate que esto está pasando. Bueno, si esto está pasando, entonces ¿por qué no lo aplico en otros casos? Y ya obtienes tu tabla para que a ti se te ocurra. Pero, por ejemplo, puedes tener x a la sexta por seno de x. Otro polinomio por coseno de x. Y puedes aplicar eso. ¿Por qué lo puedes aplicar? Porque a la hora de ir derivando el polinomio va a llegar un momento en que llegas a cero. ¿Está claro? Bien, bien, bien. Bien, jóvenes. Continuamos. Ahora sí, ya vamos a aplicarlo a nuestro problema. ¿Están de acuerdo? Porque si no, es mucha explicación de integración por partes y a la hora de la hora no resolvemos el problema. ¿Cuál es nuestro problema? Aquí está escrito. Y dijeron ustedes, pues trata de verlo como secante de X por secante cuadrada de X, de X. ¿Quién hago U, jóvenes? Fíjense, ¿quién hago dB? Si hago dB a secante de X, tendría que buscar la integral de la secante. Si hago secante cuadrada,
de B, ¿puedo decir rápidamente quién es V? ¿Quién es? A ver, si hacemos aquí secante cuadrada de X de X. ¿Quién será B? Tangente. Tangente de X. Muy bien. Y si aquí, si hicimos DB igual a esto, ¿quién será U? Secante de X. Secante de X. ¿Y quién será de U? Secante por tangente. Secante de X por tangente de X de X. Apliquemos nuestra fórmula. Es U por B. ¿Quién es U por B? Secante por tangente. Secante de X por tangente de X. Menos. Ahí está, dice. V, ¿quién es V? Secante de X por tangente cuadrada. De X de X. ¿Vamos bien? A ver, jóvenes, por favor, quiero que vayamos todos juntos ahí, sin que no haya dudas. Estoy aplicando esto. U de B es igual a U por B menos B de U. Menos B de U. Menos esto por esto, que es tangente por secante por tangente de X, que es lo que está escrito aquí. Bien. Y esto es igual, vean, jóvenes, secante de X por tangente de X. Tangente cuadrada, ¿cómo lo puedo expresar? ¿A qué, en términos de secante? Secante cuadrada. ¿Pero qué más? Menos, vamos a escribir, secante de X, y en lugar de tangente cuadrada, ¿qué escribo? ¿Cómo está relacionada la tangente con la secante? Porque 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada, ¿verdad? A ver, como dice la compañera, 1 más tangente cuadrada de X es secante cuadrada de X. Por lo tanto, tangente cuadrada es secante cuadrada de X menos 1. Y esto es lo mismo que menos la integral de secante cúbica, bueno, desde el inicio, si no... No solo la integral, sino esto es igual a secante de X por tangente de X. Menos secante por secante cuadrada queda secante cúbica de X. Menos, con ese otro menos, más, ¿verdad? Integral de la secante de X. Muy bien. Jóvenes, esta secante cúbica... Está en el primer miembro y también está en el segundo miembro, pero ahora está con signo menos. La pasamos al primer miembro y ¿qué queda? Dos veces, vamos a hacerlo con calmita. Dos veces la secante cúbica de X de X. ¿Y es igual a quién? A secante de X por tangente de X. Y la integral de secante de X, ¿se acuerdan a qué es igual? Que ya dijimos que vamos a aplicar directamente la fórmula después de haber hecho todo una explicación tremenda. Logaritmo de valor absoluto de secante de X más tangente de X, más alguna constante. Finalmente, la integral de secante cúbica de X es igual a 1/2... de la secante de X por la tangente de X, más 1/2 del logaritmo de secante de X más tangente de X, más C. Ahí está la primitiva. No estaba tan fácil, ¿verdad? Estaba un poco complicada. Eso quiere decir que tenemos que hacer un paréntesis en cuanto a los métodos de integración. Pero ya tenemos dos métodos, integración por partes e integración por sustitución. ¿Cuál? Ah, mira. Aquí escribí secante tangente y este secante por secante cuadrada menos secante cúbica.
menos por menos secante de X con signo más. Este menos secante cúbica la pasamos al primer miembro. Y entonces tienes dos veces la integral de secante cúbica de X. Y entonces lo único que te queda es secante por tangente más la integral de la secante que ya la hemos calculado con mucho detalle, que es este logaritmo más una constante. Despejamos la integral que nos interesa y de esta forma se tiene el resultado. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Por ejemplo, jóvenes, consideren la integral de e a la x por el seno de x. Bueno, ya es un poco más interesante. Ya no está así tan fácil. Entonces, calcular las soluciones de esta ecuación diferencial es equivalente a calcular la integral de esto, ¿no? Y aquí ustedes pueden manejar integración por partes. Y lo voy a hacer para que vean cómo se obtiene esto. Y posteriormente les quiero platicar una forma directa de calcular este tipo de integrales. Entonces, si hacen ustedes, por ejemplo, u igual a e a la x y dv igual al seno de x, entonces du a qué es igual. Pues du es igual a e a la x de x y una primitiva del seno de x es menos coseno de x. Y la integración por partes dice que esto es igual a u por b, o sea, menos e a la x coseno de x menos, que aquí ponemos más, la integral de e a la x coseno de x. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien, jóvenes, o no? Ustedes digan si me estoy explicando. Bien, continuamos. Hacemos otra integración por partes. ¿Qué creen que sea bueno aquí? ¿Elegir otra vez u igual a e a la x? ¿O nos vamos a regresar y esto no nos conduce a nada? ¿O intentamos? Quiere decir que ustedes tienen que intentar. No tienen por qué creer que la elección fue la adecuada. Puede que se esté equivocado. Pero háganlo, inténtenlo. Y si se está equivocado, bueno, pues modifican y no hay problema. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen ahora, a ver, hacemos u igual a e a la x y otra vez db igual a coseno de x, entonces du sería e a la x de x y b sería seno de x. Por lo tanto, esto es menos e a la x coseno de x. Luego, esta integral es u por b más e a la x por el seno de x. Luego, menos la integral de b de u, e a la x seno de x. ¿Vamos bien? Bueno, lo que les quiero platicar es cuando termine el ejercicio. No tanto de que vean qué buenos somos para integrar por partes. Luego este menos la pasamos al primer miembro. Y queda dos veces la integral de e a la x seno de x. Y ahí vamos. Y finalmente, ¿qué queda? La integral de e a la x por el seno de x es igual a un medio. Incluso podemos sacar como factor común e a la x, que multiplica ¿a quién? Al seno de x menos coseno de x más e. Ahí está hecho este ejercicio. Pero lo que yo quiero mostrarles y que procuren en los ejercicios que siguen, que digan, a ver, la integral de esta función esencialmente es la misma función con todas las derivadas del seno de x.
Fíjense que aquí nomás aparece seno y coseno. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta observación? Así como se aprovechó la observación con la tabulación, que les dije, jóvenes, observen cómo se van generando estas tablas. Y ustedes dicen, pues yo solito voy a generar mis fórmulas de integración. No necesito que venga en un tal libro o dónde viene. No. Ustedes observen lo que está pasando. Y entonces lo que estoy sugiriendo es que si yo quiero evaluar, si se quiere evaluar e a la x, seno de x de x, que digan, pues esto es e a la x por una combinación del seno de x y el coseno de x. Y entonces mi problema es determinar a y b. ¿Cómo determino a y b para que esto sea correcto? ¿Cómo puedo decir cuándo esta integral es esto? ¿Cuándo qué, jóvenes? A ver, les voy a poner un ejemplo. Cuando yo les diga, a ver, quiero calcular la integral de x, 2x de x, y la solución es x cuadrada más c. ¿Cómo le hago en todos los ejemplos y en particular en este? ¿Cómo le hago para verificar que esta es la respuesta? Derivando esto, diciendo que esta es la solución, que la derivada de esto es 2x, que es solución de la ecuación diferencial. Eso es lo que hay que hacer, jóvenes. En lo sucesivo dicen, pues es muy fácil. Si tú crees que la solución de esta ecuación diferencial o de esta integral es esto, ¿cómo le hago para verificar que esta es la respuesta correcta? La derivo y la igualo al integrando. Y se acabó, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cuál es la derivada de esto que está aquí? Es un producto. Es e a la x por la derivada de a seno de x, que es a coseno de x, menos b por el seno de x, más a coseno de x, más b, digo, a seno de x, más b coseno de x, por e a la x, ¿no? Y el c ni me importa, porque basta con que esto sea una primitiva para que yo le pueda agregar una constante y obtengo todas. Bien, ¿y esto a quién tiene que ser igual? ¿A quién? E a la x. ¿Por qué? A ver, fíjense aquí, ¿cómo le hago para verificar que esta es la solución de esta integral? Que la derivada de esto debe ser ¿quién? El integrando. A ver si me van siguiendo o no. Entonces, ¿por qué no me contestan? A ver, yo quiero ver que esta es la respuesta a esta integral. Por lo tanto, su derivada de esto, ¿a quién tiene que ser igual? E a la x seno de x. Y entonces uno dice, fíjate que las exponenciales ni me importan. Entonces, y estas funciones trigonométricas son iguales y sus coeficientes son iguales. Vean, ¿cuál es el coeficiente? Por ejemplo, vamos a ver, vamos a agrupar coseno de x. A más b. ¿Están de acuerdo que el coeficiente de coseno de x es a y b? Y aquí, ¿cuál es el coeficiente de coseno de x en el segundo lado? ¿Cuál es el coeficiente de coseno de x aquí? No lo ven, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo pues para que vean. ¿Ahora sí lo ven? Sí. ¿Cuánto es el coeficiente? Cero. ¿Por qué no está? ¿Y cuál es el coeficiente del seno de x? A menos b. Y a menos b tiene que ser igual al coeficiente del seno de x. ¿Cuánto vale el coeficiente del seno de x? Uno. Muy bien. Pero de aquí incluyen que b es igual a menos a de esta primera ecuación. Y si b es igual a menos a, esto es 2a. 2a igual a 1. Por lo tanto, ¿a cuánto vale? Pero si b es igual a menos a, ¿cuánto vale b? B es igual a menos a. Bueno, véanla bien. Menos un medio. Lo hago pequeño para que no contesten rápido, ¿verdad? Pues entonces la respuesta correcta es e a la x que multiplica a. ¿Quién es a? A.
un medio del seno de X, ¿verdad? Más B, ¿pero quién es B? Menos un medio del coseno de X más E. ¿Qué les parece? Y no he hecho nada de que quién es U y de B y que integra otra vez y que pasa al primer miembro y no sé cuánta cosa. No, no, no. Esto tiene que ser directo. Aprendan estas cositas y van a ver, dicen, ah, qué barbaridad, yo que tenía que integrar tres o cuatro veces, no hace falta. No hace falta.